Comienza la cuenta regresiva para trámites de credenciales de elector. De acuerdo a las estadísticas en el Distrito 12 del INE Tapachula, donde se atienden a más de 1.300 ciudadanos por semana, más de 18.000 aún faltan por realizar el trámite, principalmente en los municipios de Tapachula, Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Cacahuatán y Unión Juárez. Para este distrito se tienen programados 32.900 trámites, de los cuales hasta el corte de la semana pasada teníamos 14.197 trámites, lo que nos indica que todavía tenemos alrededor de 18.000, un poco más, de trámites por hacer en el distrito para alcanzar la meta programada. Para tramitar la credencial en Tapachula, se cuenta con dos módulos, que ofrece los servicios de lunes a viernes en los horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 a 2 de la tarde, además de dos módulos móviles que recorren los municipios aledaños correspondientes al distrito. Los requisitos para cualquier trámite son tres: el acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio que sea también en recibo original y reciente, y una identificación con fotografía que se encuentre vigente. Estos tres documentos sirven para cualquier trámite, y en el caso de los jóvenes también seguimos con la invitación para ellos: a los que cumplen 18 años a más tardar el 1 de julio, acudan, porque también su fecha límite es el 31 de enero de 2018. Si aún no ha tramitado la credencial de elector, puede agendar una cita al 01800-433-2000 o, si lo prefiere, visitar la página www.ine.mx. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.